Nicolás Lapenti para Revista Marile y Marile TV. Nico, un gustazo, pues tú eres, que eres pues, un representante tan lindo y tan valioso del Ecuador en los deportes. Me encanta tenerte, también este marco maravilloso que es tu vida, ¿no? El tenis. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntamelo. Mariela, primero el gusto es mío. Siempre cuando nos sentamos a conversar tenemos algunas historias, algunas anécdotas. Historias que contar. Y sí, estamos aquí en mi segunda casa. En tu segunda casa, sí. En el tenis club, donde he pasado durante años horas y horas y horas de mi vida. Y lo que vendría a ser parte de mi familia, ¿no? Desde los pasabolas, los saloneros y toda la gente que trabaja aquí han sido parte de mi vida. Y aquí me siento como en casa. Te sientes como en casa. ¿Haces algo acá? ¿Eres presidente del club? ¿O tienes algo, no. algo en el directorio? ¿Dueño no. de cuántas canchas? No, soy nada. Hace poco me pusieron una cancha a mi nombre. Ya. Un acto muy bonito. La cancha número 3 aquí del anexo lleva mi nombre. Lo que sí, estoy de presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Ajá. Vinculado con el tenis, no directamente con el club. Pero como federación hay muchos de nuestros torneos que los hacemos en el Guayaquil Tennis Club, entonces tenemos mucha relación con ellos. Bueno, tú viviste la gloria del tenis. Primero por ser un campeón del tenis y segundo porque ya estuviste en esa época donde habían muchas glorias y lograste ocupar dentro de la ATP pues un puesto muy importante. Eso tiene que haberte costado muelas, Nicolás. Sí, definitivamente. Pero yo creo que como todo en la vida, ¿no? Cuando quieres triunfar y cuando tienes objetivos grandes o altos, tienes que sacrificarte, tienes que dejar de lado muchas cosas, tienes que hacer cosas distintas a las que hacen todo el mundo. No pain, no gain, dicen los gringos. O sea, sin sacrificio no hay victoria. Y yo, mientras mis compañeros del colegio estaban en fiestas, en reuniones o en lo que sea, yo estaba entrenando. Cuando ellos iban a un paseo de curso de fin de año, yo estaba viajando jugando torneos. Y así en muchísimas cosas, en fiestas familiares, en fin de año, en navidades. Muchas cosas que... Pero te gustaba. Me encantaba y no, y no me arrepiento en lo más mínimo, lo volvería a hacer. Y eso es una de las cosas que más estoy disfrutando el día de hoy. ¿Qué cosa? Eso, no tuviste infancia, no tuviste adolescencia, no tuviste juventud realmente porque lo entregaste todo el tenis. A ver, pero... ¿Cuándo volviste a vivir? Pues yo tampoco lo veo así. No tuve infancia. Porque estoy haciendo... Hice de mi carrera... El tenis, que es un deporte, o sea, que era mi pasión. Entonces yo estaba haciendo lo que a mí me apasionaba. Oye, qué guapo, ¿no? Que eres, Nicolás. ¿Saben que se me van los ojos? Ya empezaste. No, ya. Rewind. Estábamos en la pasión tuya en tenis. Ya, forget it. Vamos. Es que eres guapo y sigues guapo. O sea, porque a veces uno piensa que uno ve a la gente después de tantos años y dice, capaz que ya no está tan guapo, pero tú, mira. Bueno, tocas. Es tu reflejo, Mariela. Tan lindo. Eres lo mínimo que esperé que me digas, ¿no? O sea, es claro. Bueno, ya volvamos a lo nuestro. A ver. El sacrificio sí, pero es un sacrificio que lo haces con gusto. Claro. Pasas momentos duros, estás lejos de tu familia, pasas momentos solos. Pero haces un deporte, es algo maravilloso, estás al aire libre, jugando, hacer del tenis tu carrera es maravilloso. Hay que sentirse afortunado. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa dentro de los Grand Slam y todos los torneos a los que tú ibas? ¿Cómo es la relación entre tenistas? Tú pues eres muy amigo de Federer, de Roger Federer, pues una institución dentro del mundo del tenis. ¿Cómo se lo vivía internamente? A ver, dentro del circuito hay de todo, ¿no? Tienes jugadores con los que tienes excelente relación, tienes jugadores con los que te llevas bien y tienes jugadores simplemente con los que es colega de profesión y no tienes mucha relación. Nosotros, por como en todo, así como en la farándula también, sí, claro. Como en todos lados. Claro, como en todos los gremios. Como en todos los gremios. Exacto. Pero en el tenis en particular teníamos una gran relación todos los latinoamericanos. Ya. Todos los sudamericanos, españoles, especialmente... ¿Quiénes estaban con Nadal? Nadal es bastante más joven, pero Hugo Curten, Carlos Moya, Del Alex Potro Correcha, también es muy... Del Potro es más joven. Ya. Ramón Delgado, Fernando Vicente, Gaudio Zabaleta... Okay. O sea, tengo un grupo gigante de amigos con los que compartimos generación, por llamarlo así, con el cual hoy en día nos seguimos hablando, nos seguimos viendo. Y te digo, si tú me preguntas cuáles son las cosas que más extrañas del tenis, te digo mis amigos. ¿Cuál es el mejor amigo del tenis que tuviste?
Bueno, en general, el tenis, del tenis, Luis internacional. Adrián. Internacional. No, claro, pero él es de acá, internacionalmente. Internacional, Hugo Curten. Ok, perfecto. ¿Qué con pasa con Federer? ¿Cómo lo conociste a Roger Federer? Bueno, a Roger lo conocí en el circuito. Roger es un poquitín menor a mí, son 5 años, entonces somos misma pero generación, no parece, pero Roger parece mayor. Ahí estamos, gracias, sí, Mariela. Sí, es verdad, es en serio. pero Roger, bueno, él al ser suizo, actúa como suizo, pero tiene también una mentalidad latino, es bastante bromista, es muy abierto, simpático, y te vas conociendo en el circuito. Claro. Una vez jugamos doble juntos, quedas para entrenar, entonces se van... Ya, pero ¿cómo es la llegada al camerino? Porque eso definitivamente no ponchan cuando estamos viendo los Grand Slams en televisión, que sí lo ponchan, claro, con los jugadores de fútbol. Salen los chicos en toalla, pues, no. María, salen los chicos desnudos. No, pero te digo en los pasillos, o sea, ¿qué pasa dentro de los pasillos? Porque, claro, en el fútbol podemos fijonear un poco más, ¿no? Porque hay más acceso, pero el tenis es como más, está dentro de una burbuja, son como más elitistas, ¿no? Como que no se dejan ver tanto. No creas, dentro es bastante relajado, en los restaurantes o en los pasillos o en el camerino, está la gente haciendo bromas, la gente muy relajada. En realidad yo creo que están vistos los tenistas de una manera de lo que, y es muy distinto realmente como son. Ajá, claro, ¿tú crees? Seguro. Sí, o sea, se los ve muy como lejanos, pero en realidad no lo son. Tal vez la gente los pone así, pero no es la realidad. Ok, ¿cómo te va en el matrimonio? Excelente, sí. Feliz. ¿Te casaste con el amor de tu vida? Definitivamente que sí, tuve la suerte de conocer a mi esposa en España. ¿En un Grand Slam? No, de vacaciones, de casualidad, nada que ver con el tenis, en Ibiza. ¡Oh! Tremenda farra que te estabas pegando en Ibiza, hermano. Estaba pegando una buena farra, fue el último lugar donde empecé a encontrar a mi esposa. ¿Y la conociste sobrio? Sí, gracias a Dios. ¿O Pluto? Ay, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sobrio. O sea, fue temprano. Fue temprano. Claro. Y 2 años después nos casamos. Claro. Tenemos 2 hijos, Victoria de 2 años, 8 meses y Nicolás de 4 meses. ¿Qué le viste a tu esposa que dijiste, esa es la mujer de mi vida y con ella quiero compartir el resto de lo que me queda por vivir? Bueno, obviamente que me atrajo físicamente, me pareció muy guapa, me pareció muy linda en general, y ya en la parte, en su forma de ser, había muchas cosas que yo lo veía similar a lo que yo había visto en mi casa. ¿A tu mamá? A mi mamá, en forma de ser, en forma de actuar, una mujer femenina, tranquila, de buenos principios, de buenos modales. Y eso fue lo que me terminó de enamorar y de convencer. ¿Hubo algún detalle en especial, Nicolás? No, porque pues en el trato tú vas viendo, ¿no? Sí, pero no, un poco en general lo que te digo. O sea, la relación, la forma de ser. A mí me gustan las personas femeninas. Suaves. Sí, que sean cariñosas. Que no sean, tan ruidosas. Que sean más low profile, exacto. Claro. Y un poco eso es el... Claro. Lo que yo había visto en mi casa y no sé. Claro, claro. Me terminó de Pero gustar. Pasando por algunas ruidosas, pues, ¿no? Bueno, siempre hay un poco de todo. Siempre un poco de todo. Bueno, tú eres famosa por haber estado con mujeres guapísimas, que te lo he dicho ya en la radio, y te me haces el loco, pues tú estuviste con Sofía Vergara, una de las mujeres más guapas del mundo, Nicolás. ¿Pero y quién te contó eso? Yo te vi, tú pues, lees en la prensa esas cosas. No, yo te vi en una foto. Ya, pero es cierto. Sí, salimos un tiempo y la verdad es que Sofía es una mujer espectacular, simpatiquísima y... ¿Pensaste que iba a dar tanto y que iba a ser tan famoso? No, la verdad que no. Ella se estaba preparando mucho para... Quería actuar, quería hacer películas, pero nunca imaginé que iba a llegar a donde ha llegado. Fuiste un sex symbol, un lover, dentro del tenis. No me mires así porque es cierto. ¿Te gustó vivir esa etapa? Ana Kournikova también está entre tus conquistas. No sé si lo llamaría sex symbol. La de ahora, de Enrique Iglesias, por si acaso. Enrique está a un lado, aquí está Nicolás. No sé si bailando. Bailó con él también, por si acaso, Enrique. Ya. ¿Qué? No sé si me consideraría así, ya. Pero definitivamente creo que viví una etapa en la cual tal vez el tenis me abrió las posibilidades y las puertas de conocer a bastante gente. De conocer a chicas lindas, de haber podido salir, y tal vez todo eso me llevó a tomar la decisión y ver realmente cuál es la chica con la que yo quería casarme. Qué lindo, eso es bien chévere. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de ser ahora un gran constructor y tener proyectos como el de Bahía Muyuyo? Bueno, la verdad es que eso es
un proyecto familiar, un proyecto muy lindo. Cuando me retiré siempre quise quedarme ligado al tenis, pero intentar cosas nuevas. Así que hace como 4 años salió la idea de hacer este proyecto inmobiliario, que es un proyecto bastante ambicioso, grande. En playas, ¿no? En la carretera Playas Pozo Borja, kilómetro 18, Bahía Muyuyo. Esperemos tenerte ahí como vecina. Qué lindo. Y me he hablado muy bien del proyecto. Y la verdad que es súper interesante, un proyecto muy a largo plazo. A fines de este año se entregan las primeras casas. Así que súper bien, contento. Sí. Experiencias distintas, experiencias nuevas. Te hacen aprender y mantenerte activo. Claro, que es lo que tú quieres. Ahora, tú planificaste tu vida, porque yo veo que ahora dentro de lo que estás, te veo tranquilo, te veo contento, te veo dentro de un ambiente pues que tú lo tenías próximo a venir. O sea, no te cayó de sorpresa. Creo que nada te ha caído de sorpresa. Te has preparado para todas tus etapas, Nicolás. Sí, mira, yo, a ver, tampoco me casé muy joven, me casé casi de 34 años y creo que coincidió justo con que me retiré, empezó una nueva etapa de mi vida. Empecé con algunos proyectos y eso me mantuvo la cabeza ocupada. Tengo la experiencia de algunos colegas tenistas que se retiran, no hacen nada, están mirando el techo durante 6 meses, 1 año, se aburren, quieren volver a jugar tenis o no saben qué hacer. Se deprimen, no tienen la adrenalina. Claro, estar mucho tiempo libre es malo. Entonces, claro. Gracias a Dios eso no me pasó, soy una persona muy activa, siempre estoy buscando qué hacer, emprender en nuevas proyectos. Cosas. Y eso me gusta. Claro, también tú eres gastador, me imagino que tú no despilfarraste y eso también ayuda mucho. No, siempre, a ver, yo siempre dije que invertía en lo que más necesitaba. Entonces, por ejemplo, yo no intentaba ahorrar en llamadas telefónicas. Ya. ¿Por qué? Porque era la manera de sentirme cerca de mi casa. Entiendo. En esa época no había el WhatsApp, no había el Skype, claro. No había nada de eso. Entonces, mis cuentas telefónicas eran altas. Pero era la manera de sentirme que es cerca de mi familia, sí. De sentirme cerca de mi enamorada o con quien sea yo tenía que hablar para sentirme tanto tiempo fuera de casa. Claro. Era la única manera de tener contacto. Claro. ¿Por qué estuviste dentro de los mejores del mundo, Nicolás? ¿Porque Dios te dio el talento para hacerlo, por tu perseverancia o por un conjunto de cosas? Yo creo que es un conjunto de cosas. Definitivamente tienes que tener algo de talento. Ajá. Tienes que tener la facilidad para practicar X deporte. Pero si tú no trabajas, solo el talento no te lleva a ningún lado. Ok, perfecto. Esfuerzo, sacrificio, constancia, saber escuchar, saber hacer caso a las personas que te rodean, o en este caso a tu cuerpo técnico, que es... Que es lo que te lo necesita, que ¿no? Sí, exacto. Tú contratas a alguien para que te diga qué hacer, y si no le haces caso, no sirve de nada. Ok. En una palabra, Luis Adrián Morejón. Mi mejor amigo. En una palabra, Federer. Lo más cercano a la perfección, o sea, es casi perfecto. En una palabra, Djokovic. El cuerpo ideal del tenista. En una palabra, Nadal. Cabeza. En una palabra, Nicolás Lapentti. Te podría decir en 3 palabras, me siento afortunado, me considero una persona sencilla y una persona ambiciosa. Ok, ¿y talentoso? ¿Y recursiva? Sí, talentoso, pero más que talentoso, trabajador. ¿Pero tú eres mente o eres corazón a la hora de ser Nicolás? Corazón primero y también mente después. ¿Y a la hora de jugar el tenis, eres como Nadal o eres como Federer? Soy más Nadal en la parte de esfuerzo. Ajá. Tal vez en parte de cabeza también parecido a Nadal, guardando las distancias, porque creo que Nadal tiene la mejor cabeza del mundo. ¿Como papá? Ya, bueno, dejemos a un lado el tema de... Como papá... Bueno, soy el hombre más feliz del mundo, es lo más maravilloso del mundo ser padre. ¿Y qué te puedo decir? O sea, tengo una hija que es la mayor, que babeo por ella. Y el otro día justamente mi esposa me decía que yo la había retado. Y me decía, no, ¿cómo la puedes retar así? Porque decía que la había hablado como con una suavidad. Claro. Y yo, claro que no puedo. Así no se reta. Así no se reta. O sea, tienes que hablarle un poquitín más ¿Y si como te hace papá. Caso tu hija? Yo creo que se ríe de mí. ¿Y te gustaría que tu hija se case con un hombre como tú? Sí. Ah. Sí, la verdad que sí. Bueno, con esto me quedo. Muchas gracias, Nicolás Lapentti, por estar con nosotros. Nos vamos porque se nos viene el aguacero. Estamos en Guayaquil, Ecuador.